Bienvenidas a todos y todas a un nuevo integrado y a una nueva emisión de Conversaciones Integradas por el aire de la radio de la Universidad de FM 89.1 y en nuestro canal de YouTube Conversaciones Integradas UNLAM, haciendo otra vez este programa que nos encanta y que ya está en su temporada número 13. Un placer para nosotros recibirlos y un placer estar hablando hoy con la gente de la Licenciatura en Relaciones Laborales sobre un tema muy interesante, tiene que ver con, como siempre, obviamente, el trabajo, pero esta vez el trabajo y la familia, ¿Cómo diferenciar estos espacios entre lo público, lo privado? ¿Cómo es trabajar también en familia? No solo desde la legislación y qué es lo que esas líneas, digamos, legales que a veces se pueden volver muy difusas, sino también todo lo que conlleva en torno a las relaciones de trabajo y de familia cuando estos dos espacios tan pero tan importantes para la vida de cada uno se entremezclan, ¿no? Y están ahí como entrelazados. Así que vamos a ver este gran tema que seguramente nos va a traer muchísima información el día de hoy y que estoy seguro que del otro lado muchos se sienten identificados con las temáticas que hoy vamos a tratar. Antes te voy a presentar a todo el equipo de integrados, como siempre, Dayana García, Agustina Godoy en la producción, Maximiliano Brandoli en la edición y puesta al aire, Luciano Galperín con las redes sociales, mi nombre es Florencia Romano. Hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio de la Universidad de FM 89.1, www.fm891.com.ar, en cualquier parte donde estés pones play y nos escuchás, y si no, después nos buscás en nuestro canal de YouTube como Conversaciones Integradas UNLAM y tenés acceso a todo el material del ciclo 2024, los ciclos anteriores. Conoces a nuestros invitados en su versión audiovisual, accedes a sus currículum completos y obviamente, y lo más importante, tenés acceso a material para profundizar la temática si es de tu interés. Así que, lejos de tener excusas por la red que quieras contactarte, nos escuchás, nos compartís y obviamente sos parte de este programa. Facebook, Instagram y Twitter, o X, como le quieras decir, nos buscás como Integrados RU. Mi nombre es Florencia Romano, hasta las 10 con ustedes y ya paso a presentar entonces a los invitados del día de hoy. Como siempre que hablamos de relaciones laborales, es un gustazo recibir a Marcelo Chaer, abogado, coordinador de la Licenciatura en Relaciones Laborales en nuestra universidad. Marcelo, bienvenido. Buenos días, Florencia, ¿cómo estás? Un saludo para toda nuestra audiencia. Es un placer estar una vez más aquí. Un placer como siempre, Marcelo, y hoy un tema súper interesante, así que ya vamos a empezar a desandar por estos ámbitos del trabajo y la familia. Recibimos desde Perú a Alexandra Ortiz Pérez, es abogada laboralista, magíster en relaciones laborales en la Pontificia Universidad Católica del Perú, socia en Suchi Abogados, miembro de la sección peruana de jóvenes juristas y autora, entre otros, del artículo Conciliación de la vida familiar, laboral y tecnológica, el rol del teletrabajo. Alexandra, un placer recibirte, ¿cómo estás? Muchas gracias, Florencia. Buenos días a todos y todas que nos escuchan. Un gusto estar aquí. Un placer, el placer es nuestro. Desde México recibimos a Tania Esmeralda Rocha Sánchez, docente investigadora y coordinadora del Grupo de Investigación de Estudios de Género y Sexualidad de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es integrante de la Comisión Interna de Igualdad de Género de la Facultad de Psicología. Actualmente coordina el proyecto de investigación Malestares de Género, Procesos de Subjetivación y Autonomía en Mujeres en el Contexto Mexicano. Recientemente fue galardonada con el Premio al Desarrollo Profesional de la Psicología en las América José Toro Alfonso, otorgado por la Sociedad Interamericana de Psicología, y es coautora, entre otros artículos, de Caminar con Pies de Plomo, Estrategias de Sostenibilidad de Mujeres Académicas ante la Tensión Familia-Trabajo. Tania, un placer recibirte, bienvenida. Muchas gracias, Florencia, por la invitación y gracias también a tu audiencia y a todas las personas que están presentes hoy aquí. Gracias. Desde España recibimos a Elena Irigoyen, es profesora titular de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social y coordinadora del Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos de la Universidad Rey Juan Carlos. Es licenciada y doctora en Derecho, anteriormente ha impartido docencia en las universidades de Navarra, Carlos III de Madrid, la Pontificia de Comillas y Complutense de Madrid y es autora de numerosas publicaciones en revistas especializadas. Actualmente forma parte del Grupo de Investigación de Alto Rendimiento en Relaciones Laborales y Protección Social del siglo XXI de la Universidad Rey Juan Carlos y es autora del libro Adaptación de la Jornada de Trabajo por Motivos de Conciliación de la Vida Familiar y Laboral y de otras publicaciones sobre las relaciones entre el trabajo y la familia. Elena, un placer recibirte, bienvenida. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Florencia. Muchas gracias por la invitación. Primera vez que participo en esta actividad, pero lo hago con mucho gusto. Gracias.
placer que hayas aceptado esta invitación y que hoy puedas estar con nosotros, Elena. Desde Chile, Soledad Martínez Labrín es doctora en psicología por la Universidad Nacional de Córdoba, máster en ciencias sociales por la Universidad de Southampton en Inglaterra, licenciada en psicología por la Universidad de Concepción en Chile y docente de la Escuela de Psicología y Académica del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Biobío. Es coautora de varios artículos, entre ellos Conflicto, Trabajo, Familia de Mujeres en Situación de Teletrabajo, a partir de la contingencia sanitaria por el COVID-19 en Chile. Soledad, un placer recibirte. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación, Florencia, y buenos días a todos y todas. Y desde Colombia recibimos a Johnny Javier Orejuela Gómez, es doctor en Psicología Social del Trabajo, realizó una estancia doctoral internacional en la Universidad de Valencia, es psicólogo, especialista en psicología clínica con orientación psicoanalítica y magíster en sociología, exdirector de la maestría en psicología de la Universidad de San Buenaventura, Cali, docente, investigador y miembro de la Red de Investigadores en Psicología Nodo, Psicología Organizacional y del Trabajo, y profesor visitante del Laboratorio de Clínica y Psicodinámica del Trabajo de la Universidad de Brasilia. Es coautor del artículo La conciliación trabajo-familia en un grupo de mujeres líderes emprendedoras del Eje Cafetero. Un placer recibirte, Johnny, bienvenido. Muchas gracias, Florencia. Un gusto saludarlos a todos. Un saludo de Colombia para ti y toda la audiencia y los colegas que vamos a estar ahí conversando. Bueno, un placer, Marcelo, y todos los invitados que estén. Marcelo, hoy tenemos un panel para realmente hablar de este tema tan interesante que tiene que ver con el trabajo y la familia, ¿no? Conciliar los diferentes espacios, el espacio privado, el espacio del trabajo, conciliar aquellas relaciones laborales cuando trabajamos en el ámbito familiar, en empresas familiares o trabajamos con la familia, y cómo conciliarlo también muchas veces el trabajo con situaciones familiares, como pueden ser los cuidados. Hemos tenido un programa muy interesante hace muy poquito sobre la economía del cuidado y hemos aprendido muchísimo y nos habíamos quedado también con ganas de seguir llevando las distintas aristas, ¿no? Bueno, el trabajo con la familia y combinar estos ámbitos puede ser a veces estresante, dificultoso, fructífero a la vez también, pero bueno, como siempre, vamos a ver qué dice, por un lado, la legislación y cómo nos ayudamos también desde el lado de lo social y de la compatibilización de estos espacios. Sí, así es, Florencia, como vos decías, en el último programa que grabamos hablábamos del tema del trabajo de cuidados y el tema que abordamos hoy tiene mucho que ver con aquel, porque justamente uno de los temas que tienen que ver con la conciliación de la vida laboral y de la vida familiar es la cuestión del trabajo de cuidados y quién se ocupa del trabajo de cuidados en la familia, que como ya sabemos, no hace falta decirlo, recae sobre las mujeres, ¿no? Hay pautas culturales que son muy difíciles de derribar, que cuestan mucho, mucho trabajo, mucho tiempo, y obviamente eso incide. El problema de la conciliación trabajo-familia es un problema para todos, pero como hemos visto en otras cuestiones, en el caso de las mujeres se ve aumentado, incrementado, ¿no? Y esto entonces propone o plantea un desafío mayor. Es muy importante trabajar, y esto, como vos lo señalabas incidentalmente, es necesario hacer un abordaje desde muchas aristas, desde muchos aspectos, ¿no? Vos mencionabas la legislación, es uno. También las pautas y las conductas que las organizaciones adoptan para favorecer esa conciliación, los cambios culturales intrafamiliares, que son esenciales, sin ellos no se puede resolver esta cuestión, y sobre todo porque es un tema que puede incidir tanto en las organizaciones, ¿no? en la reducción de la productividad, en la insatisfacción laboral, como en la propia salud de los trabajadores, lo más importante, porque genera agotamiento psíquico, físico, emocional, y esto obviamente con las perjudiciales consecuencias que tiene para la salud de los trabajadores y de las trabajadoras sobre todo. Sí, podríamos nombrar muchísimos más que seguro ahora los profesionales nos van a ir ayudando, pero también la sobrecarga laboral, ¿no? El estrés, el compatibilizar, como vos lo decías, en el caso también de las mujeres o de la persona a cargo de una casa,
los quehaceres laborales más el trabajo, todo eso se convierte en una sobrecarga y sobre todo se han llevado diferentes propuestas para ya considerar el conflicto de trabajo-familia como un riesgo psicosocial también. Entonces también lo emparentamos con un programa muy bueno que hemos tenido y que le vamos dejando allí a nuestros oyentes que tiene que ver con el teletrabajo y todos los riesgos que eso también implica. Así que bueno, como vos lo decías, Marcelo, hoy tenemos para abordar este tema desde muchas aristas y aprovechar la interdisciplinariedad que tenemos para poder seguir conversando. Bueno, tenemos muchas latitudes también por cubrir. Hay un conjunto latinoamericano, pero sin embargo, siempre, siempre en todos los programas tenemos también nuestro pie allí en España para contar cómo es la situación y la visión europea. Elena, ¿cómo se aborda la temática de conciliar, ¿no?, este conflicto trabajo-familia allí en España? ¿Cuál sería una primera impresión de la temática? Bueno, en líneas generales, decir que en España llevamos desde 1999 que se aprobó la primera ley de conciliación de la vida laboral y familiar, introduciendo cambios normativos para abordar este tema legalmente. Y se han ido introduciendo cada vez más derechos de conciliación que llamamos. En los últimos cambios más importantes fueron en 2019. Nuestra ley básica laboral, que es el Estatuto de los Trabajadores, recoge una serie de derechos de conciliación, como por ejemplo el derecho que tienen los trabajadores a adaptar su jornada o adaptar su forma de la prestación, incluyendo el paso al teletrabajo, por necesidades de cuidado de hijos o familiares, siempre que no provoque un perjuicio grave para la empresa. Y eso siempre se ha abordado desde el punto de vista del derecho a la igualdad, porque se ha considerado, desde nuestro Tribunal Constitucional ha considerado que poner trabas a la conciliación de la vida laboral y familiar iba en detrimento de las mujeres. Incluso, aunque quien reclame su derecho a la conciliación sea un varón, siempre se ha interpretado que impedir la conciliación de ambos campos va a repercutir negativamente en las mujeres porque va a hacer que al final se prolonguen los roles de género tradicionales. Entonces, normativamente tenemos multitud de artículos dentro de nuestras leyes que recogen los derechos de conciliación y que además los protegen incluso con la nulidad del despido de quien esté disfrutando de estos derechos. Pero no se ha abordado tanto desde el punto de vista de la protección de la salud de los trabajadores como riesgo psicosocial, no se ha abordado tanto. Y además, ya fuera del plano normativo, pues seguimos teniendo una sobrecarga y una doble jornada para las mujeres y una desigualdad pues derivada de los hábitos y de la cultura que no acaba de cambiar. Bueno, no quiero extenderme más porque efectivamente hay mucho que decir. Sí, y yo creo que todos podemos ir interviniendo. Totalmente. Bueno, ya que empezamos con Elena, con Marcelo, desde el ámbito más, digamos, de la legislación, me gustaría allí desde Perú, entonces, Alexandra, también conocer esta realidad en materia laboral en Perú y en esta conciliación de la vida familiar y laboral que cobra esto vital importancia cuando hablamos de igualdad, como decía Elena, y que muchas veces está escrito, ¿no? Pero falta que se implemente y se ponga muchas veces en práctica. Claro que sí, Florencia. En Perú, de hecho, no tenemos una legislación que de manera explícita reconozca mucho el derecho a la conciliación de la vida familiar y laboral. Tenemos sí reglas dispersas de protección de la trabajadora gestante, de la protección de la trabajadora en periodo de lactancia. Entonces, podemos encontrar medidas legislativas contra la discriminación de las mujeres, medidas de protección especiales en materia de seguridad y salud en el trabajo, mucha regulación sobre permisos, como el permiso para la lactancia, y también un régimen especial de protección contra el despido. Pero como verán, son asuntos dispersos que no están sistematizados bajo el concepto de conciliación de la vida familiar y laboral. Y de hecho existe una guía desde el año 2014, una guía sobre
medidas de conciliación que se pueden implementar en los centros de trabajo, pero que no es obligatoria. Es una guía de buenas prácticas que algunas empresas deciden aplicar, pero que no es de obligatorio cumplimiento. Nosotros tuvimos una ley de teletrabajo anterior a la que está actualmente vigente, que sí mencionaba, por ejemplo, que el teletrabajo era un mecanismo importante en la búsqueda de esta conciliación. Sin embargo, hasta antes de la pandemia, de todas las personas que trabajaban formalmente, solamente el 0.01% eran teletrabajadores. Entonces, esas medidas que se pensaron en el gobierno para la conciliación tampoco se fomentaron demasiado. Ya la pandemia nos trajo una nueva realidad, cada vez regresamos más al trabajo presencial en el Perú y seguimos a la espera de que se siga promoviendo, se sistematice más justamente este importante derecho. Totalmente, y cómo trajiste el tema, un tema que es asombroso, cómo nos sigue atravesando, que es el de la pandemia por COVID-19, y cómo ha hecho, digamos, mella en muchos estamentos, ¿no? Y pensar que, Marcelo, en aquel momento que surgió este programa también por la pandemia, hablábamos de cuántas cosas habían cambiado o estaban cambiando en materia laboral por el teletrabajo, el cuidado del medio ambiente, lo hemos relacionado con muchísimas cosas y, sin embargo, esto que dice Alexandra, hemos vuelto casi en una totalidad a la presencialidad, a volver a aquellas rutinas que teníamos tan incorporadas, ¿no? Y bueno, en el medio quedaron muchos grises, que ahí están a la espera, ¿no? Efectivamente, hay mucha resistencia en las organizaciones con relación al tema del teletrabajo, ¿no? Hay, a mi criterio, con una mirada antigua de medir el trabajo en función de horas a disposición y no pensar en el trabajo como el cumplimiento de objetivos, ¿no? Lo cual permite perfectamente el trabajo a distancia o teletrabajo, ¿no? O sea, creo que ahí hay que trabajar en la cultura de las organizaciones, que es lo que afecta que estas medidas puedan avanzar. Tal cual. Bueno, vamos a darle ahora la palabra a Tania, a Soledad, a Johnny, que me interesa también con ellos seguir abordando este tema y esto que decíamos recién, ¿no? También la pandemia trajo todo un nuevo sistema y trajo una manera de muchas veces conciliar o tratar de trabajar desde casa, bueno, pero mientras uno está mandando emails y contestando en la compu, los niños están esperando para la comida y bueno, toda esa conciliación entre el trabajo y la familia muchas veces produce estrés, sobrecarga, agotamiento y bueno, vamos a estar hablando de estos lugares entre lo público y lo privado. Te recuerdo que estamos hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio de la Universidad FM 89.1, www.fm891.com.ar, en cualquier parte del mundo donde estés, por internet nos podés escuchar o después nos buscás en nuestro canal de YouTube como Conversaciones Integradas UNLAB y tenés acceso a todo el material de este ciclo 2024, de los ciclos anteriores y obviamente a material para profundizar la temática si es de tu interés. Como siempre decimos, este programa está abierto a la comunidad y tocamos temas muy actuales que nos afectan de alguna manera a todos, no solo a nuestros futuros profesionales, pero vamos pensando en ellos, Marcelo, para después hablar desde la academia cuán importante es que desde la academia se empiecen a interiorizar en estas problemáticas que son también muy inherentes a las relaciones laborales y a los futuros profesionales para pensar estrategias y políticas públicas, ¿por qué no? Que las tengan en cuenta. Soledad, me gustaría tocar contigo esto que estuvimos hablando, conocer tu visión y también aprovechar tu lado desde la psicología para darnos la otra mirada tan importante. Mira, muchas gracias. Yo, mientras escuchaba la mirada legal, claro, pensaba en lo fuerte que es que reduzcamos la vida de las mujeres a solo dos esferas, ¿no? En general pensamos que son las esferas familiar y del trabajo, y durante las investigaciones que hemos llevado a cabo nos hemos dado cuenta en realidad que efectivamente para las mujeres casi no existen otras esferas. Por ejemplo, la esfera del autocuidado, del tiempo personal, es bastante inexistente y como que la esfera familiar y la esfera laboral se tragan estas otras. Pero claro, cuando hablamos de conciliación deberíamos estar pensando en muchos mundos, ¿no? Entendiendo que un ser humano debería tener muchas posibilidades de vivencia y de experiencia más allá del trabajo y la familia.
Otro elemento interesante es que en este momento nosotros estamos planteando algunas investigaciones en Chile porque tenemos la impresión de que hubo un retroceso a una situación prepandemia, inclusive muy anterior a la situación que estábamos cuando estalló la pandemia. Nosotros creemos que estos años de confinamiento, que en Chile fueron un poquito más de dos, en muchos casos, produjeron reconfiguraciones en el ámbito familiar y laboral que hicieron retroceder a las mujeres en algunos derechos adquiridos, sobre todo en algunos derechos que no son tan explícitos, tanto en el trabajo como en el ámbito familiar. Y claro, y otra cosa que nos hemos dado cuenta, que aunque se apliquen algunas medidas de corresponsabilidad, que me imagino que es para donde va a tender la conversación más adelante, el tema de los roles de género tradicionales sigue siendo muy pesado, muy importante a la hora de reconocer los conflictos o qué tan conflictivo es la relación entre las dos esferas, pensando que estamos hablando de dos esferas, que insisto que es como reducir el problema, ¿no? Las mujeres tenemos más carga mental que los hombres, inclusive si distribuimos los roles de manera igualitaria en la casa, ¿no? Y en el trabajo también. Yo estudio en la academia, y en la academia se ve que las mujeres también llevamos a cabo una suerte de housekeeping, ¿no? Una suerte de trabajo doméstico y de cuidado al interior de la organización, sí. Y por lo tanto, también hay unos temas medio sutiles, simbólicos, que hay que trabajar tanto en la esfera laboral como en la esfera de la familia. Muy interesante esta mirada que nos traes, Soledad, en esto, y lejos de hacer esta reducción justamente que decís con tan buen tino en estos dos ámbitos, como incluso hasta inconscientemente reducimos la figura de la mujer a la familia o al trabajo, ¿no? Bueno, me interesaría entonces conocer en este ámbito también la mirada de Tania, que sé que uno de tus artículos tiene que ver con justamente esto, la conciliación de las mujeres que quieran estudiar, que están en la etapa de su desarrollo académico y profesional, ¿cómo lo pueden también combinar con las tareas de la casa y la familia, Tania? Gracias, Florencia. No me gustaría pasar por alto algo muy importante que ya lo han señalado algunas colegas antes, como Teresa Torns, sobre lo problemático que resulta el término conciliación. Justo porque es algo que termina asumiendo, o sea, conciliación viene de esta idea de dos escenarios que de antemano se consideran opuestos, y que si hablamos aquí de la familia y el trabajo, pues estamos partiendo de escenarios, que por principio son desiguales, es decir, las tareas, la implicación y la forma en la que se habitan ambos espacios son completamente distintos, entre otras cosas porque todo lo que tiene que ver con el contexto del hogar y de la familia, incluida la crianza y los trabajos de cuidado, no son considerados un trabajo, no son acciones que se visibilicen y que se reconozcan de manera social, pese a lo que se pueda decir y quizá como adornar cuando se festeja, por ejemplo, aquí en México el 10 de mayo por el Día de las Madres, etcétera. Y creo que esto es importante porque, ya lo decía ahorita la doctora Soledad, tendríamos que estar pensando, ella mencionaba la palabra corresponsabilidad, tendríamos que estar pensando, por una parte, cómo hoy la sociedad, la forma en la que funciona la sociedad en nuestros diferentes países, está realmente respondiendo o atendiendo a esta problemática de fondo que va más allá de políticas concretas que una empresa o organización pueda tener en términos de reducir el horario o asignar ciertos horarios o generar ciertas políticas internas. Sin duda ha sido importante y necesario ante el hecho de que las mujeres nos hemos venido incorporando al ámbito de lo laboral en este sentido público y remunerado, pero no resuelve al final algo de fondo, porque muchas veces las mujeres entonces terminamos subcontratando a otras mujeres que van a realizar o llevar a cabo esas tareas, porque al final el Estado, digamos, no da respuesta
a otras formas en las que puedan hoy sostenerse estos trabajos de cuidado, pensándolo más allá de algo que tendrían que realizar las mujeres. Y hablando desde lo psicológico, me gustaría muchísimo también traer a cuenta, ha sido muy común a través del tiempo hablar de que las mujeres enfrentamos o tenemos muchas problemáticas de salud mental, precisamente porque llevamos a cabo dobles o triples jornadas. Pero me gusta mucho pensar más en este concepto que propone una colega italiana, Laura Balbo, sobre la doble presencia, porque literal yo uso mucho esta imagen donde está una mujer dividida en dos. La mitad de ella está atendiendo en casa, la cocina, haciendo algo de comer, con varias manos, ¿no? A los hijos, hijas, viendo o resolviendo algo de casa, y la otra mitad está con la computadora, está resolviendo cosas del trabajo. Lo digo porque ya también lo comentaba la doctora Soledad, al final es una carga no solo en términos de tiempo, sino es una carga simbólica, es una carga que tiene justo consecuencias y un desgaste mental, incluso porque muchos de los roles o tareas que se nos asignan tienen un carácter depresógeno por sí mismo, entre otras cosas porque son tareas repetitivas, son tareas que nunca terminan, son tareas que no son pagadas y que no se reconocen, de tal suerte que no hay esta posibilidad para muchas mujeres de que ese escenario que ocupa gran parte de nuestra vida realmente permita una realización o una proyección de nuestro yo, ¿no? De esa forma en la que nos concebimos, que sea enriquecida. Al final, nadie te felicita por cómo lavaste los trastes o por si planchaste muy bien la ropa. Más bien, viene el reclamo cuando esas tareas no están realizadas. Y en ese sentido, lo último que agregaría es justo pensar la importancia que tiene entonces, cómo vamos a y estamos haciendo por transformar estos roles de origen en la forma en la que incluso hoy socializamos a las chicas y a los chicos, porque a las chicas les estamos diciendo, y eso es lo que yo he visto en mis investigaciones, que estudien, que salgan adelante, que busquen un trabajo. En México más o menos las chicas están postergando hacia los 30 años el tener una pareja o el tener ejercer la maternidad. Pero lo que a mí me asusta es que incluso a los 20 años, antes de tener una pareja, las chicas ya están pensando que en algún momento de sus vidas van a tener que decidir entre la familia o el trabajo, que van a tener que decidir entre si siguen estudiando o tienen un hijo. Y eso nos habla, o sea, lo que me asusta es que antes de vivirlo ya entre como algo que anticipamos y que forma parte de esta carga mental y emocional, y además que se juega, por ejemplo, algunas de estas chicas decían cómo sus parejas varones les decían, pues tú decide, si quieres que yo siga contigo, quieres seguir estudiando, yo me voy, ¿no? Y entonces, o sea, son muchas cosas que se juegan que al final me parece que no son decisiones fáciles. Y mientras a ellas les decimos que se preparen, que hagan muchas cosas, me pregunto, ¿qué hacemos con ellos? ¿Qué les estamos diciendo respecto a este tema? ¿Cómo les estamos enseñando este asunto de la corresponsabilidad? Lo dejo aquí por ahora. Sí, sumamente interesante todo lo que has dicho, Tania, y también vamos nosotros aprendiendo mucho y precisando términos, ¿no? Y qué interesante esto último que decís sobre tener que decidir o plantearlo ya desde las bases como una decisión de algún momento de la vida o es una cosa u otra, ¿no? Bueno, entonces habrá que poner el foco allí en ver de qué manera se pueden ir adaptando estos roles que estás diciendo y qué estamos enseñando desde muy jóvenes. Johnny, me gustaría conocer allí tu mirada desde Colombia y sé que has trabajado en un artículo muy interesante que tiene que ver con la mujer emprendedora, pero que justamente ha generado emprendimientos para poder llevar y ser sostén de muchas familias. Así que bueno, a ver allí cómo también englobamos este tema. Sí. Bien, no, yo escuchando aquí a los colegas, venían varias cosas a mi mente, entre otras cosas que el asunto de las mujeres y su desventaja en relación con, por ejemplo, las triples jornadas que tienen, porque realmente no son dos, una cosa del trabajo doméstico, otra cosa del trabajo de cuidado. En la pandemia incluso las mujeres cumplieron cuatro roles, ¿no? También eran profesoras de los niños mientras
estaban, digamos, en esa situación de particular de encierro. Entonces, hay una desventaja muy notable con una condición que ahorita anotaba Tania, y es que no solamente la mujer está más intensificada en el trabajo porque asume más, trabaja más horas, está clarísimamente establecido que la mujer trabaja más horas que los hombres, y además de la doble y triple jornada, pues aún más, sino que además está invisibilizado, que es el problema del reconocimiento, ¿no? Un problema, digamos, que es estructural a la sociedad. No solamente las mujeres no son reconocidas porque, no, porque trabajan de más y nadie les dice gracias por haber tendido la cama, gracias por haberme organizado la comida, gracias por haber cuidado, ¿cierto?, al niño. Eso no se dice. Parece que queda, digamos, como sobreentendido que es su responsabilidad y que tiene, es su obligación, lo cual no es cierto. Hay una situación allí que me parece importante, y es que ni siquiera eso varía en los niveles, digamos, en los rangos ocupacionales. Porque uno puede pensar, ah, eso le pasa a las mujeres, digamos, de bajos recursos, ¿cierto?, de trabajos más básicos. Y uno va y mira, yo he hecho, por ejemplo, acabo de terminar una investigación sobre el malestar en el trabajo de mujeres altas ejecutivas, y la situación es igual, la situación es la misma. A pesar de que tiene un alto rango, uno, ah, no, ella es una alta gerente, va a tener más posibilidades. No es cierto, ella llega a la casa y sigue siendo una mujer, tiene que ocupar de los niños, tiene que pensar en el cuidado de la casa, y además tiene que tener también la condición de estar un poco, digamos, preocupada por la apariencia física, porque tiene que seguirle gustando al esposo, porque no, entonces la va a dejar. Entonces hay como una extensión, ¿cierto?, una multiplicidad de identificaciones con las que juega la mujer. Y lo que veíamos era que estas mujeres altas ejecutivas, o incluso las propias emprendedoras, No decían que tuvieran más tiempo. Ah, no, concilié mejor, tuve más posibilidades. No necesariamente. Entonces, aquí hay una cosa que me parece interesante, y es cómo, de todas maneras, alrededor de la conciliación entre el trabajo y la familia, y además hay que decirlo, cuando hablamos de trabajo y familia, estamos hablando de un sector, digamos, de trabajadores. Para otro sector se trata desde la conciliación entre, o el equilibrio entre, el trabajo y la vida personal. Porque, por ejemplo, las nuevas generaciones no tienen familia, pero sí tienen vida personal. Entonces, vida personal es una categoría que engloba más ampliamente ese equilibrio que debe existir, que obviamente no debería ser una situación como de oposición, sino de continuidades que hay entre el mundo mío del trabajo, el mundo mío de la familia, el mundo mío de la educación, el mundo mío, por ejemplo, de los amigos y de los hobbies, el mundo mío de la experiencia, digamos, de desarrollo de la intimidad. Y estas cosas, digamos, no pasan, porque de todas maneras hay una situación que es muy particular, y es que sobre las situaciones de los riesgos psicosociales, de la salud mental y la conciliación, todavía mucho de lo que hay es retórico. Es decir, cosas de las que se habla mucho, pero de las que en la práctica muy poco hay. Y además hay que sumarle una variable a esto, y es la siguiente. Las conciliaciones o los equilibrios entre la vida personal y vida familiar también dependen de los sectores ocupacionales. Yo les voy a contar una historia, además aquí que varios somos profesores. Hicimos una investigación hace algunos años sobre riesgos psicosociales, y cuando todo el mundo piensa que el problema de la conciliación entre familias es que el trabajo invade la familia, en el caso de los profesores universitarios encontramos esto que fue muy particular. Los profesores sienten que es al contrario, que es la familia la que invade el mundo del trabajo. Es la familia la que invade, digamos, esa posibilidad que tenemos de expresar nuestra realización, ¿cierto?, profesional, por ejemplo, escribiendo, investigando. Entonces, como nosotros no escribimos en la oficina, sino que escribimos es los fines de semana, en la noche, a las madrugadas, la familia termina siendo la que se intromete, ¿cierto?, en ese espacio en el que nosotros queremos dedicarnos a escribir, queremos hacer un libro, queremos preparar una conferencia, y ahí parece que la cosa es distinta. Entonces, miren que la conciliación no es una cosa uniforme para todo el mundo. Eso depende del género, eso depende de la posición, digamos, en la que uno está, eso depende del sector ocupacional en el que uno está, pero también agreguémosle una variable más, ¿cierto? Cómo la situación se ha transformado mucho más por el hecho de que estamos en una cuarta revolución industrial. Cómo, de todas maneras, antes era más fácil, por ejemplo, establecer el límite porque uno salía de la oficina y se iba para la casa. Pero cuando hay teléfonos celulares, cuando hay internet, ¿cierto?, en todas las partes donde estamos, la intensificación del trabajo es invisible, porque uno nunca corta el lazo con el trabajo. El trabajo está omnipresente. Además, en una sociedad que, a diferencia de otras, ¿cierto?, entroniza el trabajo. Trabajar es muy importante. Trabajar es una virtud, como diría el historiador, ¿cierto?, del trabajo, Fernando Díez. Dice, el problema es que en la sociedad contemporánea el trabajo es una virtud que nadie quiere dejar de tener. Entonces uno sacrifica muchas veces el asunto personal, el proyecto personal, la familia, por no dejar de trabajar, porque está muy mal visto no ser un buen trabajador. Ahora, esto está cambiando con las nuevas generaciones. La generación centennial no está dispuesta a hacer lo mismo que hicimos nosotros por el trabajo, no está dispuesta a dejar la piel por el trabajo. Es una generación que cambió la concepción de que el trabajo es un fin a que el trabajo es un medio. Entonces tenemos una variable más para pensar la dimensión de la conciliación trabajo-vida personal, y es la dimensión generacional.
las generaciones más contemporáneas, las más jóvenes que están entrando, las que recién están entrando con los Centennial, no están concibiendo la cosa de la misma manera y no están dispuestas a sacrificar ni la salud mental ni la vida personal para responderle un trabajo. Y una cosa final que yo quiero decir aquí, ahora Marcelo es una cosa, y yo en esto soy un poco más crítico, más ácido, y es en este sentido. Yo no creo que hayamos dado un retroceso porque las organizaciones, digamos, no estaban preparadas, no estaban listas, o muy conservadoras en relación con el asunto del trabajo. Eso es cierto. Lo que yo creo es que las organizaciones no son entes abstractos. Las organizaciones están gerenciadas y agenciadas por personas concretas en cargos particulares. Y yo creo que aquí el asunto es que muchos de los jefes, porque yo sí creo que las organizaciones dieron un paso atrás, pero no las organizaciones completas. Miren, áreas de recursos humanos se han esforzado en conciliar el trabajo, en proteger la salud mental. Pero ¿qué pasa? Se encuentran con un obstáculo. Son los jefes directos, los jefes técnicos en cada una de sus posiciones, los que hicieron volver a las personas a las oficinas. Muchos de esos jefes son tóxicos, son jefes destructivos, que realmente hicieron volver a esas personas era porque tenían una cierta nostalgia de no poderlos seguir acosando laboralmente. Y eso es una cosa, digamos, que no se dice claramente, pero que está allí. Fueron muchos jefes que están mal formados para esa posición de jefatura en razón que no entienden la importancia de conciliar el trabajo y la familia y sobre todo la importancia de conservar la salud mental de sus colaboradores. Por encima de lo que diga la encuesta de recursos sociales, que todo el mundo aplica, pero que pocas veces produce efectos reales. Ya te doy la palabra, Elena. La verdad que nos han dejado pensando. Johnny acá trajo también otros cuadros para empezar a pensar. Y qué interesante esta mirada de los jóvenes, ¿no? Alguna vez también lo hemos charlado, Marcelo, en los programas. Antes uno llegaba a la empresa y soñaba con seguir toda la vida allí. Y ahora las nuevas generaciones, si hay algo más que les sirva, un día más de home office o un día más de gimnasio pago, cambian de trabajo y siguen, ¿no? Esa movilidad, eso de verlo como un medio y no como un fin, también es muy interesante. Ya te doy la palabra, Elena. Estamos hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio de la Universidad de FM 89.1. Hoy hablando con la gente de la licenciatura y relaciones laborales de nuestra universidad con este binomio trabajo-familia. Estamos aprendiendo también mucha terminología para ir también desterrando desde las repeticiones que hacemos a veces inconscientemente de ponerlos como mundos antagónicos o contrapuestos, sino estamos tratando aquí de encontrar cuál podría ser esta unión, esta amalgama, ¿no? Hibridación entre estos mundos y tantos otros. Te cuento que la revista del Departamento de Ciencias Sociales de nuestra universidad tiene su revista de investigación. Es RIUMSO. La podés visitar en www.riumso con H entre la I y la U, y allí la convocatoria de materiales se encuentra abierta de manera permanente, así que te invitamos a visitarla y a que vos también puedas mandar tu material para poder ser evaluado. www.riumso con H entre la I y la U .unlam.edu.ar. Te doy la palabra, Elena. Tampoco vamos a hacer esto, no vamos a poner por un lado la psicología y por otro lado los abogados y la legislación, sino que estamos aquí tratando de empatar y armonizar las miradas, que me parece súper fructífero e interesante mirarlo desde diferentes aristas. Elena, te doy la palabra. Gracias. Bueno, sí, me está resultando muy interesante las intervenciones de mis colegas. Con respecto al teletrabajo, estáis comentando varios de vosotros que después de la pandemia, como si se hubiera eliminado ya completamente y se hubiera vuelto a la presencialidad total. A mí me gustaría decir que en España yo considero que no ha sido así, sino que sí que se mantiene en parte el teletrabajo, primero porque se demostró que se podía funcionar técnicamente y segundo por una cuestión muy simple, que es que hay muchas empresas que en las grandes ciudades han descubierto que el alquiler de las oficinas, que es tan caro, se pueden ahorrar una parte cambiando a un sistema de mesas calientes, por el cual ya la gente no tiene su despacho, su mesa propia, sino que dos días a la semana se quedan en casa o tres y dos van a trabajar y cuando van se ponen en una mesa que haya y esto ahorra espacios. Entonces es un ahorro económico en las grandes ciudades para las empresas que ahora ya no necesitan tantos locales. Pero sí me gustaría añadir que el teletrabajo tiene peligros para las mujeres porque son mayoritariamente ellas las que piden trabajar en régimen de teletrabajo más días y como los hábitos culturales y sociales son los que son, pues existe el riesgo de que la familia dé por sentado que
como el padre trabaja presencialmente en la oficina y la madre teletrabaja en casa, sea la que teletrabaja quien tenga que a la vez poner la lavadora o hacer la comida. Eso es un riesgo. Y además hay un riesgo de que a la hora de considerar candidatos para los ascensos, los jefes tienden a ascender a quienes están presencialmente a su lado y no a quien está trabajando en casa. Entonces también cuidado, porque el teletrabajo tampoco es la solución a todos los problemas de desigualdad. Claro, totalmente, Elena, muy interesante esto último que introducís, porque además el teletrabajo es esto que decíamos, ¿no? Parece que la gente está esa vaga todavía idea de que, bueno, pero vos no estuviste trabajando. No, ¿por qué? Porque estuviste en tu casa frente a la computadora 6 u 8 horas y mientras hacías un montón de las cosas, pero no, yo salí a trabajar, yo fui y volví a trabajar. Entonces también esa distinción, que muchas veces lo que decían al comienzo, no es tenida en cuenta, no es valorado y sin embargo tiene tanto peso como el trabajo, que haber estado 6 horas sentado en una oficina, como bien decís. Tania, te doy la palabra y después, si les parece, me gustaría, Alexandra, también completar con tu mirada sobre esto que se estuvo charlando. Gracias. Solo quería comentar algo que pasó aquí en México cuando se dio el tema de la pandemia, y es que a partir del confinamiento hubo un incremento de la violencia de género precisamente en el contexto del hogar, y esto pues justo pone en la mesa también qué es lo que pasa dentro de esas dinámicas. Aquí se combinaron varias cosas: el hecho de que muchos varones en particular fueron quienes más se enfrentaron al despido o a la pérdida del trabajo, cosa que no es gratuito, sino tiene que ver también con que precisamente en esta idea de conciliar, muchas mujeres terminan optando por trabajos de medio tiempo o en el marco de la informalidad, y que no necesariamente enfrentaron estas situaciones que los varones. Pero el punto es que al estar dentro de ese espacio familiar, y como ya lo señalaba bien ahorita Elena, no hay estas fronteras claras entre lo que comprende esa actividad laboral remunerada y todo esto, toda esta demanda, pues, que está dentro del hogar y que desafortunadamente termina recayendo fundamentalmente en las mujeres. Aunado a que tendríamos también que poner sobre la mesa, ante esa división y exigencia de roles, la factibilidad y como la idoneidad del medio, en términos hasta de salud mental, física, para poder ejecutar ahí el trabajo. Creo que habrá actividades y habrá personas a quienes les viene muy bien, pero siempre pues habría que considerar que hoy por hoy el espacio familiar en lo absoluto es un espacio que esté ausente de esta división de género, de estas expectativas y de estos estereotipos. Gracias, Tania. Alexandra, voy contigo. Gracias, Florencia. De hecho, me parece súper buena esa mención que se hace a la corresponsabilidad en varias de las intervenciones, porque ciertamente existe una tendencia a pensar más en este concepto que en el de conciliación como tal, ya que se trata en realidad de que hombres y mujeres adecúen sus tiempos de trabajo para que bajo un régimen de corresponsabilidad se puedan compatibilizar estas funciones. Desde el punto de vista de convenios internacionales, inclusive de Naciones Unidas, se ha reconocido que justamente para alcanzar esa plena igualdad entre hombres y mujeres, tenemos que empezar a cambiar esos papeles tradicionales, esos estereotipos, y empezar a trabajar en empleos, además, decentes, que no tengan ningún atisbo de discriminación y que en la medida de lo posible permita que trabajadores y trabajadoras puedan ejercer esas responsabilidades que ambos tienen en la familia, en los hogares, sin conflicto con sus empleos. Pero algo que, nuevamente, es una retórica muy bonita, que nos orienta, que es una guía para lo que deben ser las políticas públicas, el comportamiento de los empleadores, las misiones propias de los organismos sindicales. En un país como el Perú, en el que tenemos 70% de informalidad laboral,
terminan siendo cosas muy buenas, pero que afectan o impactan a muy poca gente. De hecho, muy interesante justamente la intervención que hacía el colega sobre los emprendimientos y sobre las otras realidades de trabajo fuera del empleo formal. Porque en un mundo ideal en el que tenemos políticas y reglas de conciliación, de corresponsabilidad, en una realidad como la peruana, con más del 70% de informalidad, eso solo beneficia a unos cuantos. No estará mal, pero ¿qué hacemos con los demás? Claro. ¿Cómo hacemos que personas que viven del día a día, los emprendimientos, los trabajadores que están en situación de informalidad en empresas formales, adquieran o accedan a esos beneficios? Entonces, es interesante ver cómo tantas ideas se entrecruzan y lo que nos obliga, sobre todo a quienes estudiamos relaciones laborales, a aplicar muchos conceptos, mucha visión multidisciplinaria, justamente para poder afrontar estas realidades tan complejas. Muy interesante, Alexandra. Soledad, voy contigo, luego con Johnny y empiezo con una ronda final cortita de conclusiones. Sí, justamente a partir de lo que Alexandra mencionaba, yo quería decir que no es lo mismo pensar en la conciliación en un trabajo de oficina, de una empresa, que me parece que está en el imaginario de la conciliación, que pensarlo en una persona que es vendedora ambulante o que trabaja con la máquina de coser dentro de su casa. Entonces hay que incorporar también algunos elementos interseccionales, ¿no? Que tienen que ver también con elementos culturales. Y por otra parte, yo creo que hay que tensionar el concepto de corresponsabilidad para no hacerlo ver como un concepto individual, familista, donde solamente aquí la responsabilidad la tienen los hombres de la pareja. La corresponsabilidad debiera ser una cuestión sistémica, ¿no? Que esté instalada en la sociedad completa, que sea comunitaria, en la cual todas las personas tengamos la conciencia de que los cuidados y el trabajo reproductivo, entre comillas, es una responsabilidad de todos y todas, y es una responsabilidad de toda nuestra sociedad, y aporta a toda la sociedad. Entonces, también creo yo que hay un matiz que hay que incorporar y que es importante para poder entender estas cuestiones. Totalmente. Johnny. Sí, yo sumaría esa corresponsabilidad que también es, tiene que ver es con las organizaciones, ¿no? Porque no solamente la sociedad y solamente, digamos, la familia y la persona que está interesada en hacerlo, sino también que la organización produzca un amplio marco de posibilidades reales. Porque es que pasa que sobre estos temas lo que hay es una situación, digamos, de un conjunto de políticas que quedan en la dimensión meramente retórica, nunca se traducen en prácticas reales al interior de las organizaciones. Y eso me parece, digamos, que es el mayor desafío que hay. ¿Cómo hacemos que eso sea una realidad? Por ejemplo, ¿cómo hacemos que los empresarios piensen que, por ejemplo, para conciliar el trabajo familiar tendríamos que trabajar menos horas, ¿cierto? Pero no para intensificar el trabajo y mandarlo a la casa, sino porque realmente no necesitamos trabajar tantas horas y además estuviéramos ocupados más personas realmente como podría ser. Entonces, el asunto ahí es un asunto más estructural, porque si no vamos a terminar siendo, digamos, una política que va para un solo sector, por ejemplo, para el sector del empleo dominante, ¿cierto? Que es el formal en la representación social, pero no en la condición real, porque en la condición real lo que es dominante es la informalidad. Si en Perú está en el 70, en Colombia más o menos es lo mismo, entre el 60 y el 70% están en la informalidad. Pero hay una situación ahí que es muy particular, y es que cuando uno cruza la dimensión de la conciliación con la dimensión, por ejemplo, de las modalidades de trabajo, ¿cierto? El trabajo doméstico, el trabajo asalariado, el trabajo de cuidado, etcétera. Uno, por ejemplo, podría creer que en la condición, por ejemplo, del autoempleo o del emprendimiento hay mayor posibilidad de conciliar, y resulta que no necesariamente, porque curiosamente los que son autoempleados se autoexplotan más, trabajan muchas más horas, ¿cierto? Porque no tienen a quién decirle que no van a trabajar, ellos tienen que trabajar porque es que todo el trabajo depende de ellos, sobre todo si son empresas unipersonales. Entonces, la intensificación laboral es una condición, digamos, más presente en los que son emprendedores, aunque curiosamente son los empleados que de las diferentes, digamos, modalidades que existen, son los más satisfechos, pero también son los que más trabajan. Entonces, esta dimensión allí yo creo que hay que pensarla con la dimensión múltiple que ella tiene. Totalmente. Bueno, podríamos seguir hablando un montón de tiempo más porque está muy interesante el programa de hoy y han quedado muchísimas cosas sin tocar aún. Pero bueno, tengo que empezar a despedirme y les voy a apelar a la síntesis de cada uno para hacer este mini minutitos de conclusiones. Elena, comienzo contigo si te parece. Muchas gracias. Bueno, pues
como síntesis, yo diría que en mi país es un buen ejemplo de que lo normativo no basta, porque tenemos normas para aburrir sobre la igualdad, la corresponsabilidad. Ejemplo, el permiso por nacimiento, es decir, el permiso de maternidad, paternidad, está totalmente equiparado. Son 16 semanas para la madre y 16 semanas para el padre, con prestación de la seguridad social. Normativamente, perfecto. Una encuesta que he oído en la radio hoy, en una encuesta decían las madres que se quejan de que las semanas que se coge el padre suelen ser semanas de vacaciones. Es decir, que lo normativo, si no cambiamos los hábitos y la educación de nuestros hijos varones y de, en fin, no sé, yo incidiría en la educación de nuestros hijos varones. Yo tengo un niño de 16 años, bueno, eso es mucha responsabilidad, ¿eh? Y incluso en las escuelas, ¿por qué no una asignatura de hogar, de tareas domésticas para chicos y chicas en las escuelas? No sé, en fin, yo pienso que el futuro tiene que ir necesariamente por la educación y el cambio de hábitos. Muchas gracias. Gracias, Elena, un placer. Alexandra. Gracias. Creo, Florencia, que a modo de cierre, no podemos perder de vista que este mundo del trabajo está cambiando cada vez más rápido. Tenemos nuevas tecnologías, tenemos a los algoritmos influyendo en las tomas de decisiones en las empresas, y constantemente estas tecnologías nos cuestionan la eficacia de ciertos instrumentos, de ciertas instituciones y conceptos tradicionales en las relaciones laborales. La tecnología en sí misma no es buena o mala, todo depende de cómo se utilice. Y creo que justamente esta nueva realidad tecnológica que vivimos puede ser una buena, excelente oportunidad para adoptar medidas, para que en cada uno de nuestros países, de acuerdo a nuestras realidades, se adopten medidas que busquen minimizar este uso indebido de la tecnología o los impactos negativos, y que de manera más sistematizada se busque esta conciliación y que ésta sea efectiva además. En general, creo que en esa búsqueda de equilibrios entre el trabajo y la familia, tanto para hombres como mujeres, no solo debe actuar el Estado o el gobierno a través de las políticas públicas. Es indispensable el actuar de los empleadores, creando empleos decentes, creando políticas internas también que favorezcan esa conciliación, y como siempre en este mundo del trabajo, las organizaciones sindicales tienen un rol importante en también incluir estas perspectivas en el fomento de las propias negociaciones colectivas. Gracias, Alexandra, un placer. Tania, voy con tus conclusiones. Muchas gracias, Florencia, y gracias a mis colegas también por sus aportaciones. Coincido totalmente con que en realidad estamos frente a un problema que requiere, o sea, un problema complejo que requiere una actuación compleja. Necesitamos acciones en un sentido macro, ¿no? Desde ya se señalaba el aspecto normativo, las apuestas de las organizaciones en términos de sus propias prácticas y medidas, pero sin duda, y considero también que es algo transversal, necesitamos trabajar muchísimo por resignificar el tema de los trabajos, en particular reconocer el trabajo de los cuidados, entender que la base de la sociedad, el funcionamiento de la sociedad depende de esos trabajos en absolutamente todos los escenarios, y que por lo tanto necesitamos en realidad colocarlos en un lugar que justamente pueda ser, digamos, nos involucre a todas las personas. Y claro, sí diría en el marco de lo concreto y de lo particular, pues reconocer, o sea, que ya lo decía también la doctora Soledad, que no recaiga la responsabilidad de conciliar en las mujeres como si fuese un asunto individual o incluso un asunto familiar. Hay muchas realidades laborales, muchas circunstancias diversas para las personas en nuestros países, y por lo tanto se requieren justo acciones en todos los niveles, pero que, como bien se señalaba, tengan esta sensibilidad hacia las situaciones específicas y concretas que están ante todo atravesadas por muchas desigualdades. Muchísimas gracias por la invitación.
Un placer, Tania. Gracias, Johnny. Voy con tus conclusiones, luego con Soledad y cierro con Marcelo. Sí, yo creo que hay que hacer un esfuerzo para que las políticas, tanto estructurales como microorganizacionales, sean más que una mera retórica, una práctica real incorporada, que hayan condiciones reales que permitan que esa política sea implementada de manera efectiva. Y yo creo que ahí hay una cosa que es importante reconocer, y es que ahí juega un papel importante la mediación de las áreas de recursos humanos. Yo creo que esas áreas tienen que ser más fortalecidas, pero también tienen que apoyar mucho más los cambios en las culturas organizacionales necesarios para poder que esas políticas sean implementadas de manera efectiva. Yo creo que eso sería lo que yo diría para terminar, y muchas gracias de nuevo por la invitación. Un placer. Soledad. Bueno, agradezco haber estado acá, muy interesante, me encantó escuchar a todos y todas. Yo creo que para cerrar como conclusión, bueno, estamos frente a un tema complejo del cual hay mucho que decir. Yo creo que hay que tener aquí consideración de que existen prácticas sociales que dificultan la conciliación, que yo también estoy de acuerdo con que es mejor hablar de conflicto en vez de conciliación a esta altura. Pero por otra parte también hay políticas estructurales, y yo creo que una de las cuestiones más complejas para desenredar el problema, sobre todo para las mujeres, porque para mí gusto es un problema más de las mujeres, es el neoliberalismo, el patriarcado y el colonialismo, ¿no? Que yo creo que es una triada bien compleja y que está como un poco atentando contra, digamos, los derechos de las mujeres trabajadoras y también de las mujeres cuyo trabajo no es reconocido. Yo creo que esa sería para mí la conclusión, y por ahí estaría la necesidad de estar mirando siempre esta trilogía y cómo funcionan en lo micro y en lo macro para cada uno y para cada una de nosotros. Nosotras. Gracias, Soledad, un placer. Marcelo, está silenciado, a ver, Marce, a ver ahí. Perdón, me había silenciado yo. Te decía que trato siempre las conclusiones de estar un poco en nuestros futuros graduados y graduadas de las carreras y el rol que a ellos les toca desempeñar, y entonces, en función de todo lo que ya se ha dicho, no puedo agregar mucho a estas conclusiones, pienso en el rol que ellos tienen que jugar, por un lado, en las empresas, en las organizaciones, cambiando esa cultura organizacional, ¿no? Pensando en políticas más empáticas, más flexibles hacia esta problemática, y por supuesto también desde la acción del Estado, tanto en la modificación legislativa, nuestro país, que en otras cuestiones puede presumir de ciertos progresos o de ciertos adelantos, en este tema viene muy atrás, y también de políticas de seguridad social, lo que a su vez nos plantea otro desafío y otra discusión frente a la sociedad. Hay que asumir el costo de esas políticas sociales, ¿no? En épocas en las que se reivindica el discurso de la austeridad, bueno, entonces tenemos que ver cómo se solucionan estas cuestiones. Y por último, que siempre les decimos a nuestros graduados que no deben abandonar la mirada crítica, bueno, tomar en cuenta eso, las desigualdades e injusticias sobre las que se estructura se estructuran nuestros países, nuestras comunidades. Gracias, Marcelo. Gracias a todos. Ha sido un placer. He aprendido muchísimo en el programa de hoy. Espero que se hayan sentido tan cómodos como yo. La verdad que ha sido un placer tenerlos, y seguramente nuestros oyentes del otro lado también han aprendido muchísimo, y sobre todo dejamos la reflexión para seguir pensando, seguir elaborando y estar siempre pendientes, atentos y en camino, ¿no? Que es lo más importante. Así que muchísimas gracias. Un placer haberlos tenido a todos ustedes. Johnny Javier Orejuela Gómez, Marcelo Chaer, Alexandra Ortiz Pérez, Tania Esmeralda Rocha Sánchez, Elena Irigoyen y Soledad Martínez Labrín. Un placer, muchísimas gracias. Gracias a todo el equipo de integrados del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de la Escuela de Artes y Medios de Comunicación, que nos da este espacio hace 13 años, y a todos mis compañeros y a ustedes. Mi nombre es Florencia Romano, nos vemos el próximo domingo bien temprano. Chao, buena vida para todos. Gracias.